niños y jóvenes, nos vamos a referir también a una importante reunión que van a sostener varios muchachos con el presidente Evo Morales. Es un encuentro de estudiantes que se viene realizando en la ciudad de Cochabamba, donde no solamente existen jóvenes bolivianos, porque allá estamos con María Quispe, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria, sino que también estamos con estudiantes chilenos que radican en nuestro país, el caso de Fernando Jara y Javier Sepúlveda, ¿no es cierto, Martín? Estos son tus invitados especiales que hoy tienen una importante reunión con el primer mandatario. Bueno, evidentemente, Richard, Fernando y Javier son estudiantes chilenos que están invitados a este encuentro. Ellos llegan desde Santiago de Chile, pertenecen a la Federación de Estudiantes Técnicos también, y está conmigo María Quispe, que es representante de la Federación de Estudiantes de Secundaria de nuestro departamento. A ellos les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos por estar junto a nosotros hoy temprano. María, inicialmente, explícame cómo es el acto y cómo se va a desarrollar en el transcurso de los próximos minutos, porque las delegaciones están llegando en este momento. Primero vamos a comenzar con una marcha que va a partir a las 9 de la mañana de la plaza principal, 14 de septiembre, en el cual nos vamos a dirigir en una gran marcha masiva hasta llegar al Coliseo de la Coronilla, en el cual se va a efectuar un concurso nacional lanzado de canto y poesía, ya que los mismos estudiantes son autores de estos mismos cánticos. Entonces, ya llegaron la delegación de Oruro, Potosí y Sucre. Estamos esperando a la delegación de Tarija y las demás delegaciones que ya están en camino. Bueno, entiendo que el presidente Evo Morales les va a acompañar en este encuentro porque ustedes fueron invitados hasta Palacio de Gobierno, ¿verdad? Claro, mi persona fue a Palacio para invitarlo personalmente. Le entregué incluso la convocatoria y me dijo que va a estar presente, ya que eso es lo que queríamos, que esté presente. También entregamos la invitación a los compañeros de Chile que ahorita nos están acompañando y realmente ha sido una emoción que estén aquí acompañándonos en esta semana marítima. Bueno, Fernando, Javier, bienvenidos nuevamente. Gracias. Inicialmente entiendo que van a hacer lectura de una carta que traen como motivación de sus compañeros también en Chile para que los compañeros suyos bolivianos de colegio puedan escuchar. ¿Qué contenido tiene esa carta? Si podemos conocer por lo menos las bases de lo que le van a decir ustedes a los estudiantes bolivianos. Claro, primero que nada me gustaría saludar al pueblo boliviano y a los trabajadores y darle las gracias en sí a la Confederación de Estudiantes Secundarios de Bolivia por la invitación y poder dejarnos expresar nuestra solidaridad que nosotros tenemos con la salida al mar para Bolivia. Y más que nada una carta que queremos dar en apoyo para que los estudiantes secundarios de Bolivia se unan, se motiven y también consolidar las organizaciones que nosotros tenemos a nivel Latinoamérica. Porque para nosotros la unidad es primordial para tener poder. ¿Qué percepción existe acerca del tema marítimo? ¿Cómo perciben sus compañeros, ustedes mismos, en Chile, en Santiago? Bueno, en Chile, sobre el tema marítimo, en los estudiantes secundarios, o sea, más que nada no tienen mucho que decir, porque ya que en nuestro país se encuentra la derecha gobernando sobre esto, entonces son grandes las oligarquías que se encuentran peleando entre el mar para Bolivia y Bolivia en sí. Pero los estudiantes, el que sabe, el que está concientizado sobre el tema, y él es el que apoya la salida para Bolivia en el tema marítimo. Pero hay estudiantes que no les interesa mucho el tema, pero los que sí saben, se exigen un mar para Bolivia. Bueno, Richard, Héctor, ¿qué les parece? Esta es una percepción importante también que tienen estos jóvenes que son invitados y que además van a hacer lectura de una importante carta como mensaje también hacia los jóvenes bolivianos que van a estar en este importante encuentro. Para que veamos a los jóvenes, a los estudiantes bolivianos, pues eso esperamos de cada uno de ellos, estas nuevas generaciones, pero que veamos estudiantes chilenos. Además es llamativo. Es llamativo, sí. Conocido y contextualizado muy bien el tema de la historia y naturalmente el futuro de todo el continente nos parece plausible. Por eso queremos agradecer a nombre de todos los bolivianos el apoyo de estos estudiantes, que como ellos hay muchos jóvenes en particular que gritan mar para Bolivia. Gracias por sumarse, por estas reivindicaciones, por una salida soberana al mar. Martín, en el cierre de la despedida con tus invitados. Bueno,
Bueno, no, sin lugar a dudas, agradecerles por estar con nosotros, acostados que llegan al medio de comunicación. Hay bastante movimiento en la ciudad también, pero yo quisiera escuchar justamente, más bien, Richard, un mensaje de ustedes a los jóvenes, a los bolivianos, a propósito de esta fecha y de esta jornada dedicada a buscar la recuperación del mar para Bolivia. Bueno, un mensaje para todos los secundarios bolivianos es que por favor se unan y apoyen esta causa, y en especial al presidente, que es el principal artífice de la salida al mar con soberanía para Bolivia. Queremos que también vean la lesión latinoamericana, que nos juntemos con los otros países, con Argentina, con Venezuela, Chile, y así podamos unir fuerza y explicar lo que es la patria grande. Y así es como definitivamente jóvenes chilenos piden mar para Bolivia. Y que podamos unirnos todos los colegios, o sea, en realidad todas las delegaciones internacionales, unirnos y forjar un gran lazo internacional. Bueno, el mensaje de unidad está claro para todos nosotros también, estimados Richard y Héctor. Forjar un lazo es importante. Y les agradezco mucho a los estudiantes chilenos que han estado junto a nosotros compartiendo este momento allá en nuestros estudios en Cochabamba, y también a nuestros estudiantes bolivianos, quienes evidentemente van a sostener en próximas horas una reunión con el presidente Evo Morales, portavoces de nuestra demanda marítima. Gracias. Buen día.